Muy buenas, aquí Efe. Para servirles, hoy os traigo una noticia cortita, pero muy interesante. Vamos a ver un vídeo y ahora la explicamos enseguida. Hello, I'm Shovel, and this probably looks a little bit different. I probably look a lot better. I'm excited to share the news with you guys that I'm going to be co-hosting Minecon Live with some of my fellow creators that you've seen here on my channel. I'm really nervous to be sharing a stage with some awesome people, but I'm super excited to get to find out all these updates with you guys. So make sure you tune in on September 28th for Minecon Live. Bueno, ya está aquí este vídeo, que es muy cortito, la verdad. Simplemente nos dice pues que hay otra persona más que va a ser co-host o hospedar, digamos, el evento. Son personas que, bueno, pues van a hacer juegos seguramente, no van a ser tan importantes, será para que sea más amena la Minecon Live, pero obviamente esto no va a ser crucial a la hora de añadir las cosas nuevas, que esto se mostrará seguramente hacia el final, sobre todo la parte importante, ¿no?, de la actualización. Pero bueno, cabe destacar que el 28 de septiembre estaremos con personas pues conocidas, que habrá minijuegos y que ya dejo caer que yo haré seguramente pues un directo, un especial de la Minecon Hearth. Y bueno, ya sabéis que bueno, siempre descubrimos las novedades ahí en directo y eso mola bastante. Luego resubo un resumen en YouTube rápidamente, pero si queréis ese día 28, pues estad al tanto. Seguramente sea sobre las 6:30 de la tarde, hora española, más o menos, y ahí os esperaré para esto. Vamos a estar al tanto de qué más novedades hay, porque seguramente antes de que llegue la Minecon Live, iba a decir Minecon Hearth, lo siento, que es como se llamaba antes, seguramente nos hagan votar algunas cosillas y nos darán pistillas de qué biomas nuevos veremos o qué pasará. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¡Qué nervios!